TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Un nuevo TDS Zoom y hoy nos vamos al confín de la patria, a la ciudad de Ushuaia, para charlar con un colega productor, con Gastón Peñas, titular de P&P Asesores de Seguro. Un gusto, Gastón, por estar conversando con nosotros. Buen día, Marcelo, muchas gracias. Bueno, un placer conocerte y gracias por este espacio. Pregunta de rigor, vos estás donde termina la Argentina. Contame cuántos grados hace ahí en este momento y cómo está el tiempo. En el fin del mundo, mira, esta mañana cayó un poco de nieve y ahora salió el sol. Esta mañana nos tuvimos que levantar un ratito antes para prender el auto, calentarlo, el parabrisas un poquito congelado. Estamos en la época plena de invierno y nieve. Contame, ¿cuántos grados crees que está haciendo en este momento en la ciudad? Y hoy estaba haciendo entre 3 y 4 grados, así que estaba fresquito el asunto. Bueno, contale a la audiencia acerca de si vos sos nacido y criado en Ushuaia o sos implantado en el confín del mundo. No, soy fueguino, nacido en Tierra del Fuego, Ushuaia, y criado acá también. Me fui en el 2015 a estudiar a Buenos Aires y en el 2015 volví, me fui 4 añitos nomás. Contame, ¿y cómo te iniciaste en la actividad de productor asesor de seguros? Mira, siempre me interesó las prestaciones de servicio. Mi viejo hace más de 10, 15 años que está en el rubro, ¿sí?, de la parte de salud, así que fue un poco el que me marcó el camino, lo supe aprovechar, así que siempre fue la idea de poder abrir una oficina, también un poco el P&P, Peñas y Peñas. Mi hermana también está en la oficina, que ahora, bueno, en estos momentos me está cubriendo, que es excelente, la verdad, una compañera de trabajo y hermana divina. Y cuando te viniste a Buenos Aires, ¿viniste a estudiar la carrera de seguros o viniste a estudiar una carrera diferente a esa? Mira, estuve estudiando comercio exterior, sí, y también, como es, bueno, productor de seguros y también gestoría del automotor. Y, o sea, que vos ya te viene un poco de familia este tema de los seguros de salud. Y vos, en lo personal, ¿cuántos años hace que estás al frente o estás trabajando ya como productor de seguros? Mira, en el 2014 rendí, en el 2013 empecé el curso de capacitación, en el 2014 inicié los nuevos comienzos de cuando tuve la matrícula, así que fue un poquito, también tenía otros trabajos, así que fue un poco y un poco hasta que llegó el momento en el 2019, en octubre, de abrir la oficina. Justo unos meses después fue cuando surgió este tema de la pandemia. O sea que a partir de ese momento ya estás, digamos, inserto en la actividad plenamente. Sí, sí, desde el 2019, pero desde el 2014 inicié. Y contame, vos siendo fueguino de nacimiento, contame acerca de la actividad comercial en esa ciudad. Para aquel que no conoce Ushuaia o por lo menos no sabe a qué se dedica la gente en esa ciudad tan austral de nuestro país. Mira, está muy enfocado en el turismo acá en Ushuaia, viene muchísima gente de todas partes del mundo, ¿sí? Al ser fin del mundo tenemos dos épocas, la parte invernal que viene mucha gente a hacer esquí o snowboard, aprovechar todas las actividades, y en el verano hay un montón de caminatas muy lindas, trekking para hacer con vistas hermosas, así que viene de todo el mundo. Y después, bueno, tenemos la ley 19640, sí, que está enfocado en la fábrica, en el impuesto al IVA que no pagamos, entonces vienen muchas empresas también a comercializar. Es muy amplio el tema laboral acá. También estamos cerca de Río Grande, que es más grande la ciudad, y está muy enfocado en la fábrica, ¿no? Sí, sí. ¿Y tenés una idea más o menos de cuántos habitantes tiene hoy la ciudad de Ushuaia? Mira, se calcula más o menos que tiene 170.000 habitantes, pero más o menos es lo que está en los papeles, ¿no? Pero no está oficializado. Sí, sí. O sea que la oportunidad de negocios para un productor de seguros está un poco focalizado en esa dinámica del seguro, en lo que hace al turismo, en lo que hace a la implantación de armadurías o de fábricas, y también, bueno, obviamente en 170.000 personas que habitan ahí.
Tal cual, sí, el tema de automotores y también nosotros estamos de la parte de salud brindando, así que es muy amplio los clientes que tenemos hoy. Entiendo que automotores debe ser el rubro primordial de toda plaza aseguradora argentina, pero veo que ustedes están muy enfocados en el tema salud. ¿Por qué salud en Ushuaia? ¿Cuál es la necesidad puntual que encontraron ahí para desarrollar ese nicho? Mira, la necesidad puntual, hoy creo que el empleado, el asalariado, se da cuenta de sus aportes. Me parece que hoy cada uno, con este tema de la situación económica, todos vemos el recibo de sueldo, analiza y sabe los aportes que tiene, entonces toma conocimiento de tener una prepaga, ¿sí? Un plan de salud que se adapte a cada uno, que tenga cobertura nacional, que no tenga solamente cobertura en Ushuaia, sino viaja a Río Grande, también tiene cobertura en Buenos Aires, que ya que la gran mayoría, o también Tierra del Fuego lo que tiene es que vienen mucha gente de otras provincias. Entonces, sí. Si vuelven a la provincia de vacaciones, o si están circulando o están en tránsito, también saben que tienen cobertura nacional, ¿no? Sí. ¿Tu público objetivo lo enfocás desde el seguro de salud o desde el seguro de generales, de automotores, de vivienda, digamos? ¿Por dónde le entras habitualmente a los clientes? Mira, son los dos ramos. Hoy no nos diferenciamos en uno, sino que estamos abiertos para el que entra a la oficina o tiene el número de teléfono, nos consulta. Uh-huh. Es amplia la cartera, ¿no? Para explicarle todos los beneficios que puede tener, ya sea en la prepaga o en la parte de seguros de automotores, seguros de hogar, es muy amplio, ¿no? Sí, sí. Sabemos que hay muchas empresas y muchos organizadores y productores instalados en Ushuaia. ¿Cómo es la competencia el día a día con los demás colegas y con las demás marcas que también pugnan por el mismo mercado? Tal cual. Mira, acá Ushuaia nos conocemos todos. Es más, estamos todos en un grupo de WhatsApp que siempre también nos vemos cuando hacemos los cursos de capacitación obligatoria. Me parece que el mercado es grande y cada uno tiene sus clientes y va captando, depende de cada posibilidad de productor o que tiene la oficina, ¿no? Uh-huh. La gran mayoría son productores que están hace muchos años y yo recién abrí la oficina hace 2 años, van a ser ahora en octubre, así que somos medianamente jóvenes. Por lo que me comentás, hay una competencia, pero de alguna manera se respetan unos a otros o hay guerras de precios como tal vez ocurren acá en Buenos Aires. No, me parece que no hay guerra de precios y cada uno, nosotros de nuestra parte me parece que siempre tenemos alguna charla o nos vemos acá, vas al supermercado, te lo cruzás, claro. O si estamos con el auto te tocas la bocina, viste, es algo típico de acá, de Ushuaia. Uh-huh. Y contame qué compañías representás vos ahí en Ushuaia. Mira, en Ushuaia estamos representando Galeno, que es lo más fuerte, que estamos con los planes de salud, uh-huh, con seguros de automotores y también de otras ramas, y también con Swiss Medical, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, con esas dos compañías. Con esas dos compañías son lo fuerte hoy. Ajá, y encontrás en esas dos compañías todo el apoyo que vos necesitás para tal vez ampliar tu cartera. ¿O de alguna manera notás que te quedás corto, que a veces no tenés oferta para llevarla a tu cliente? No, la verdad que, mirá, que hoy es Galeno la más fuerte, me parece que, no es que me parece, sino que lo veo día a día, estoy súper confiado, ¿sí? Y veo el apoyo de la compañía, y bueno, el apoyo más fuerte hoy que tenemos es con la organización que trabajamos, que es González Santoyani, con uh-huh, Ignacio González y Augusto Santoyani, ¿no? Sí, sí, ustedes son organizados por ellos. Contame qué tipo de servicio te presta un organizador desde Buenos Aires a la otra punta del mapa en Ushuaia. Mira, también para los que están viendo hoy, que recién comienzan o que quieren abrir la oficina, hoy es súper importante tener una organización. Yo también escuchaba, digo, ¿por qué será si uno puede tener línea directa con la compañía? Y me parece fundamental hoy porque primero que vas a tener una asistencia de al día a día, vas a tener como un compañero de trabajo en tu propia oficina a la distancia, ya sea por WhatsApp, de llamada, es increíble. Pareciera que fuéramos compañeros de trabajo y estemos al lado y estamos, sí, tan lejos, pero el apoyo es inmenso, ya sea con la parte de siniestros,
¿sí? Del día a día de las renovaciones o algún negocio que puede surgir, me parece que es buenísimo tener a un organizador, ¿no? Sí, interesante que lo comentes porque es verdad, a veces ese celo del productor de decir, ¿para qué precisaré un organizador? ¿Lo necesitaré? Bueno, vos obviamente en una punta de la Argentina, si no tuvieras una apoyatura real, estaría como aquel pintor que está pintando y le sacan la escalera, ¿no? Tal cual, Marcelo. Me ha pasado que, bueno, habían algunas compañías nuevas que también estaban muy lindas, había mucho marketing y realmente acá no se veía la agilidad o la rapidez. Entonces, gracias también a contar con este apoyo, hemos tenido y estamos trabajando con compañías de categoría de primer nivel, ¿sí? Bueno, que cumplen. Sí, qué interesante que lo comentes. Es verdad, porque además en una plaza reducida, cualquier default, digamos, del servicio se nota enseguida. Te lo encontrás de nuevo. Claro. Porque primero que uno tiene el cara a cara con el reclamo de terceros, y como te digo, vas al supermercado, vas acá, vas allá, vas al gimnasio, te lo cruzás, charlas, ¿qué ha pasado? Ha pasado que entre mismos clientes han chocado. Vienen, me chocó tal y me fijo en el sistema y resulta ser que es cliente de la oficina. Entonces, viste, uno también se pone en el lado del cliente y del tercero también, de poder cubrir y de que sea satisfactorio y lo puedan indemnizar con lo que corresponde, ya que estamos tan lejos, no tenés Mercado Libre acá que uno puede comprar un repuesto, te lo envían, sino que manejamos todos agentes oficiales, ¿sí? Que manejan otros tiempos, entonces siempre tenemos la comunicación con el cliente y con el tercero, ¿sí? Ahora que tocaste el tema siniestro, ¿cómo es ahora en época invernal la siniestralidad en una ciudad que está llena de pendientes? Gente que sabe manejar en el lugar, pero entiendo que debe haber bastantes siniestros y a veces producidos por impericia, pero también por la condición climática. Sí, la verdad que en invierno es una época difícil, ya que cae un poquito de hielo o se escarcha la calzada, después un poquito de nieve, y también convengamos que tenemos menos días, menos horas de día. Acá en época invernal, 5:30, 6 de la tarde, ya se hace de noche, entonces no tenemos mucha luz de día, entonces tienen que salir a limpiar las calles, se dificulta y también hay mucha siniestralidad en época invernal. En esta época es donde todos los clientes ponen cobertura contra todo riesgo, ¿no? Para estar cubiertos sobre estas situaciones. Ah, o sea que el cliente, el usuario especula un poco en decir, mira, en verano le bajo la cobertura, pero en invierno la amplío. Sí, así es. En invierno se ve estadísticamente que, bueno, suben la cobertura a todo riesgo y en la época de verano lo bajan, ¿sí? Un tercero completo, que es lo más habitual. O sea que debes tener montones de casos de gente que te dice, che, Gastón, cambiame la cobertura y al día siguiente choque. Sí, y pasa. Mira, tengo un cliente que estaba pensando, hago la cobertura de terceros completos, la de todo riesgo. Dijo, mira, se viene la nieve por las dudas. Y resulta ser que le cayó un árbol, que sale todas las noticias. Acá hay algún choque o algo, nos envían la foto. Siempre nosotros subimos alguna historia en el chat del WhatsApp, que tenemos a todos los clientes, que miran las historias, los estados, también por Instagram o por el Facebook. Acá nos enteramos si chocó alguno. Todos nos enteramos, ¿no? Sí, sí. Salen las noticias. ¿Y eso no sensibiliza al público a decir, no, espera, los repuestos son caros, la posibilidad de siniestro está latente, sea por la nieve, sea por el hielo, sea por la caída de árboles, a tomar cobertura de todo riesgo todo el tiempo? Sí, sí. Hay mucha gente que tiene todo el año la cobertura de todo riesgo porque también estamos muy lejos y a fin de año o en verano toma el vehículo y se va para su provincia o se va de paseo y quiere estar cubierto con una buena cobertura, ¿no? En caso de siniestro. Y contame como contrapartida, ¿qué pasa con el tema robo? ¿Robo de vehículo, robo total? Entiendo que no debe haber. No, no existe. Tampoco no hay robos de rueda. No es frecuente. Acá tenemos muy buena seguridad, por suerte. Ajá. O sea que el foco está acá en el accidente parcial. Y el accidente parcial...
¿Cuál es el más frecuente? ¿El choque por alcance o que se encuentran dos en una esquina y se la pegan? ¿O alguien se le desliza el auto y no lo puede controlar y termina impactando con otro? ¿Cómo sería el ordenamiento? Es en las esquinas. Hay muchas calles que no cuentan con semáforo y, bueno, se ven los impactos en la curva. Acá todos los que son pendientes, bajadas, subidas, tienen prioridad de paso. Entonces, algunas veces... hay algunas personas que vienen acá de turismo que no saben las prioridades de paso y tienen algunos siniestros fuertes, ¿sí? A ver, expliquémosla, ¿cómo son las prioridades de paso en pendientes o en subidas en Ushuaia? Sí, todas las subidas y bajadas tienen prioridad de paso. Ajá. Hay algunas que no, que tienen están con carteles, ¿no? De cede al paso o tienen prioridad. Claro. Pero todas las subidas y bajadas tienen prioridad de paso acá en Ushuaia. Y te llevo ahora al tema de qué ocurrió durante la pandemia, cómo se transformó la vida de esa ciudad y cómo afectó a los negocios que llevaban adelante ustedes allí. Mira, creo que a todos nos ha afectado y más en el bolsillo, tema de salud. Me parece que como nosotros brindamos dos servicios, el tema de salud, mucha gente tomó conocimiento y dijo, tengo que tener una buena prestación como para si tengo... este hipercáncer, ¿no? Esta enfermedad que nos ha afectado a todos a nivel mundial y también qué te puede llegar a qué secuela puede dejar, ¿no? Sí. Entonces, la gente ha tomado conocimiento de los casos que pueden llegar a producirse. Entonces, nosotros, bueno, estamos para brindarle todos los beneficios que damos, ¿no? Sí, sí. Siempre. Como somos gente, está mi hermana también en la oficina, somos gente jóvenes que siempre nos vamos reinventando. Entonces no tuvimos ningún problema con la parte tecnológica. Uh-huh. ¿Y los negocios decayeron? ¿Ahora están retomando el nivel que tenían pre-pandemia o todavía les falta un poquito? Mira, nosotros nunca caímos, por suerte, siempre la estadística fue para arriba, por suerte, porque son las ganas de trabajar que tenemos. Nosotros vamos a visitar a nuestros clientes, a nuevos clientes también, dejamos nuestra folletería, nuestra tarjetita personal. Siempre tenemos muy buena comunicación, entonces se ve la recomendación día a día, ¿no? Entonces, por suerte, venimos excelentes. Me comentabas que trabajan seguros generales, que trabajan salud. Vida está ahí, pegadito con salud. ¿Están desarrollando el ramo vida también? Mira, todavía no estamos desarrollando el tema vida. Estamos en proceso. Así que ya después de esta entrevista estamos armando con la organización una capacitación, seguramente. Sí, lo comento porque justamente así como se revalorizó el sistema de salud para el usuario, sí. También creo que el seguro de vida... ha tomado una dimensión diferente, sobre todo porque las compañías están pagando siniestros y muchos, o sea que la prestación se está brindando ampliamente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y más allá de vida, ¿qué otro nicho estás desarrollando o estás pensando en desarrollar en lo que queda de este año y en el 2022? Mira, nuestra proyección ahora es expandirnos a Río Grande por el momento, que es una ciudad que estamos cerquita. Entonces ya empezamos con el tema de las redes sociales, ¿sí? De la parte también de seguros generales y la de salud. Así que esa es nuestra proyección para finalizar este año y comenzar también el próximo año. Te pregunto acerca del clearing de siniestros. ¿Notás sí. que el mismo es efectivo en una ciudad tan austral como Ushuaia, donde de alguna manera... se concentran muchos autos de distintas compañías y donde es difícil, si no... proveer reposiciones o reparaciones en tiempo y forma? Sí, es efectivo. Yo lo veo que es bueno, me parece. Que entre todos sea un poquito más fácil de cubrir y es un beneficio para el cliente, me parece. Uh-huh. El tema de acá, tenemos todas agentes oficiales para los repuestos y tienen algún tiempo que es un plazo largo. No es muy ágil por el tema de la distancia, que es entendible, ¿no? ¿El cliente se lo banca o aún así, sabiendo que está en la punta del mapa, quiere un servicio más rápido, más ágil? ¿Cómo es la devolución que tenés de los clientes al respecto? No, saben, me parece, hoy todos los que vivimos en Ushuaia, que tenemos tiempo de espera prudente, entonces toman conocimiento y todo nos queda esperar un poquito más de lo normal.
pero sí, lo toman bien los clientes. Es entendible porque lamentablemente estamos en el fin del mundo. Bueno, lamentablemente o afortunadamente, no sé, habría que evaluarlo. Es lindo Ushuaia, yo la amo, es mi ciudad natal y tiene hoy un montón de beneficios. Es muy tranquilo, hoy en 15 minutos estás 10 en la oficina con nieve, en verano en 5 o 10 estás, tenés tramos cortos, acá cerraste la oficina, te fuiste al campo, visitaste unos lugares mágicos, siempre... Es un beneficio hoy estar en Ushuaia. ¿Qué pasa con el riesgo de incendio? ¿La gente es proclive a asegurar ese tipo de riesgos? ¿O todavía dice, no, esto no va a incendiarse, no va a ocurrir, para qué voy a gastar dinero en seguro de incendio? Mira, la gente está tomando conocimiento cada vez más y cada vez tenemos muchas más consultas y más clientes con el tema de seguro para el hogar o para el comercio. Toma mucho conocimiento porque... hay incendios grandes, o sea, no grandes, pero sino que acá tenés mitad de material y mitad de madera, el techo acá es de chapa, de madera, entonces levantó un poquito de fuego y la verdad que causa daños importantes. Entonces la gente después de algún incendio, que todos nos enteramos cuando pasa algo, toma conocimiento de los hechos y empieza a consultar. Lo asesoramos, le enviamos la propuesta, le damos todos los beneficios que puede tener y bueno, ahí concretamos, ¿no? Todavía, digamos, que la oferta tiene que estar del lado del productor o hay demanda, ya que la gente te dice, che, Gastón, cotizame además del seguro del auto, cotizame el seguro de la casa. Sí, hay demanda, la gente toma conocimiento y quiere saber a ver qué puede llegar a cubrir, ya sea también... los beneficios de tener la electrónica en el hogar, que hoy sabemos lo que han subido los precios. Hoy de reponer un televisor, que es lo más frecuente que se queme o que se rompa, una computadora, una notebook, los precios han subido elevadamente con este tema de la inflación que estamos viviendo como país. Me parece que vamos teniendo muchas consultas sobre el tema. Te pregunto acerca del intrusismo en la actividad. Hay provincias donde se da que hay operadores truchos, digamos, tanto compañías como productores, gente sin matrícula. Y después tenés la competencia de los instituciones y de los canales de tiendas, de bancos. ¿Cómo es la realidad en Ushuaia? Mira, acá, por el yo que sepa, no hay gente que no tenga matrícula. Acá somos todos muy organizados. No, son muy poquitos. Claro, somos poquitos. Y hoy realmente... la gente no quiere un 0800 para un siniestro. Hoy un agente institutorio te da unos descuentos muy interesantes, pero no te toma los siniestros, no sabe qué prestadores tiene a la hora de cubrir un siniestro, que para eso uno toma el seguro, la póliza, me parece. Es para cubrir esos intereses que tiene cada uno como cliente. Me parece que se va viendo, y por eso tenemos tanto trabajo, que el tema del postventa, la comunicación, el asesoramiento, lo tiene en nuestra oficina. Y también siempre tiene el WhatsApp, tiene el Instagram, tiene el Facebook, nos manda un mensajito, siempre respondemos súper rápido. Hay un postventa muy bueno. O sea que no es problema el intrusismo o la venta de segunda categoría. No, la verdad que no nos enfocamos en ese tema ni tampoco nos ponemos a evaluar, porque sino que nos enfocamos en nuestro trabajo, en seguir generando compromiso, trabajo, buena voluntad, y bueno, se ve día a día, por suerte. Gastón, para aquel que está viendo este video y piensa tal vez conocer Ushuaia, vos que sos de ahí, dale por lo menos los tres imperdibles. Yo te doy uno que a mí me encantó, que es la penitenciaría que hay en Ushuaia. A todo el mundo que le digo, voy a Ushuaia, digo, andá y conoce eso porque vale la pena. Pero dame tus tres lugares que aquel que vaya a Ushuaia no puede dejar de conocer. Mira, yo tengo todos mis amigos que son de Buenos Aires, que ha creado un grupo de amigos divinos que siempre los extraño. Cada vez que vienen acá o van viniendo algún que otro amigo, siempre vamos. Parque Nacional, ¿sí? Que tenés el trencito del fin del mundo, tenés algunos lagos muy lindos. Después tenés como segunda instancia, que es hermosa, la Laguna Esmeralda, que en verano, con el color de la
el deshielo del glaciar forma una pigmentación en el agua muy linda, esmeralda, entonces se sacan una foto y viene gente de todo el mundo con las fotos, sí. Hoy con las redes sociales que se suben las historias, las fotos, repercute mucho y todos se quieren sacar la foto, ¿no? Ir hacia uh-huh. ese lugar. Y después, bueno, el tema de los catamaranes, ¿sí? Los uh-huh. lagos en la ruta número 3, es muy lindo. La verdad que tenés todo acá, es completo. Bueno, Gastón Peña, titular de PIP, Asesores de Seguro, un gusto haber charlado contigo hoy, aquí a la distancia, pero te comento que en este año 2021, el viaje de tiempo sí. de seguros va a estar llegando a Ushuaia con todo su show sobre ruedas, así que va a ser un gusto conocerte personalmente e ir a visitarte en la oficina. Buenísimo, Marcelo, te esperamos y ponemos a disposición lo que necesites cuando estés acá en Ushuaia. Bueno, un gusto haber charlado contigo. Gracias, Marcelo.